Aquí me huelen, comentando desde mi habitación. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, vídeo de spots hoy, que hacía mucho que no, bueno, traía un vídeo de spots, así que vamos a darle caña. Vamos a, bueno, enseñar unos cuantos, la verdad es que tengo bastantes, que pueden estar muy guays. Y no son todos en mapas nuevos, o sea, no son todos en el mapa nuevo, la verdad es que hay muchos en mapas viejos, así que os van a molar. Bueno, vamos a arrancar con un spot anti-Maverick, que la verdad es que va muy bien, que había mucha gente el otro día en stream cuando lo estuve haciendo que no se lo sabía, y la verdad es que, oye, está bastante guay. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Vamos a buscar una pared en la que un Maverick suele abrir tumbado. Véase esta, en Clubhouse, que pasa mucho que el Maverick abre desde aquí hasta aquí, ¿no? Pasa muchísimo. Entonces nosotros vamos a colocarnos aquí, vamos a tirar nuestro C4 aquí, por ahí, ¿no? Justamente en la pared. Y el Maverick, cuando abra, lo que va a ocurrir es que el C4 va a matarlo. Bueno, obviamente cuando lo accionemos, porque si abre de aquí a aquí, él se va a quedar expuesto de esta forma, ¿no? Imaginad que estoy aquí fuera, que bueno, no puedo estar porque no puedo acceder, pero bueno, imaginad que estoy así abriendo, ¿no? De este lado. Pues lo primero que voy a ver va a ser el C4, con lo cual en el momento que empiece a abrir, vais a accionar el C4 y es muerte asegurada para el Maverick. Os lo vais a quitar de en medio y luego ya vais a poder quemar sin mucho problema. Ya os digo, en cualquier mapa donde el Maverick abra, podéis hacer esto. Véase aquí, véase Clubhouse, cualquier mapa de ese estilo, no vais a tener ningún problema en accionar ese C4 y matar al Maverick. Así que bueno, un primer spot ya os digo muy útil, que de hecho nosotros ya os digo que usamos mucho en los streams cuando hay Maverick en el equipo contrario y que vosotros también podéis usar. Vamos ahora con un spot sencillito pero bastante práctico del señor Mosserman, ¿vale? Que me lo enseñó el otro día en stream y la verdad es que me gustó, ¿eh? Es muy sencillito pero me moló. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a subirnos encima de esta mesa, ¿vale? Muy fácil, de hecho me voy a quitar los avisos de acción que los tengo puestos porque estoy haciendo ahí pruebas con diferentes configuraciones, ya sabéis, de menú, pero no me gusta, así que vamos a dejarlo quitado, que no me gusta que salga nada. Nos vamos a poner aquí delante de nuestro amigo, ¿vale? Y vamos a hacer lo siguiente, y es que aquí piqueando con la Boshi, por ejemplo, en este caso que tenemos mira larga, vamos a abrir justo esta pared para dar, ahí está, a blancas con una cobertura bastante interesante. Desde aquí a la que suban vamos a poder volarles el cráneo sin mucho problema, la verdad. Y luego además pues estamos cubiertos. El único problema verdadero sería esta ventana o algún wallbang que nos pudiesen hacer desde esta, pero también podéis vosotros cogerla desde altura, así que creo que aquí estáis menos cubiertos, pero también podríais dar a esa ventana. Lo mismo con esta de aquí, podéis abrir ahí un poquito para tener ese pixel, que no está tampoco nada mal. La verdad es que este mueble da bastante juego con la altura, ¿vale? Por aquí podríais también piquear a esto, pero sí que creo que está la lámpara y molesta un poco, pero podéis, si queréis, disparar ahí. Además de que, bueno, si sois habilidosos, como veis, se puede disparar perforando, pero bueno, no es lo óptimo, ¿vale? Así que podéis ver esto, podéis ver blancas para cualquiera que suba, ¿vale? Podéis jugar aquí ángulo cerrado con doble píxel de columna, podéis ahí pillar a los que suben escaleras, bueno, tiene bastante juego. Podéis también abrir esto para el que puse por 90, que vosotros le tengáis ventaja, porque no se va a esperar para nada que estés aquí subido cuando vea el mueble roto, ¿vale? Cualquiera que pique aquí, él cuando esté aquí vosotros ya le vais a poder dar, y como veis él no os ve hasta que no esté más o menos en la mitad del pasillo, ¿vale? Vosotros le vais a ver antes, así que bueno, tiene mucho, la verdad es que tiene mucho juego la posición y es bastante segura dentro de lo que cabe, así que no está mal. Y ya os digo que os puede dar algún que otro, alguna que otra alegría, ¿no? Puede dar. Así que bueno, ahí lo tenéis. Luego también, bueno, acordaos de que podéis hacer este tipo de cosas también en estos muebles, que la gente se le olvida que estos muebles se puede abrir así. Y bueno, la verdad es que el ángulo también que nos queda para, pues, para la ventana de nieve, o sea, la puerta de nieve, perdón, es bastante potente, que también lo podéis usar aquí, que se me olvida siempre que existe, ¿vale? Pero aquí, si nos, ¿cómo era? Si nos tumbamos, ¿vale? Lo único que nos pueden ver los pies, podéis abrir ahí, ¿vale? O incluso por aquí, si queréis, para ver justamente esa parte, ¿vale? De lo que viene a ser el drop de hatch, pero sí que es verdad que nos pueden ver los pies, pero bueno, tendríamos ventaja porque nosotros les vemos al pechito. Así que ahí tenéis otro spotardo más, vamos con el siguiente. Bueno, pasamos a Estadio Bravo ahora, este mapa, la verdad es que sé que le tenéis mucha manía, pero dadle un intento, hombre. En stream ya sabéis que también os enseño a hacer varios ataques, y de hecho podría hacer una guía de cómo atacar este mapa, porque es súper fácil, de los mapas más fáciles de atacar que hay en todo el juego, sin lugar a dudas. O sea, sacar los tres ataques, de verdad que es muy sencillito. Bueno, vamos a ello. Spot que, bueno, creo que lo enseñé en un vídeo, pero bueno, lo extraigo, ¿no? Por así decirlo, os lo explico en formato spot, aunque lo publiqué ya en un vídeo, pero bueno, no pasa nada, porque al final siempre se aprende. Bueno, cositas que tenéis que saber. La zona de VIP, imaginad que están defendiendo abajo en la zona de cocina, pues fijaros que si nos tumbamos aquí, en esta dronera, y disparamos aquí,
fijaros que justo vemos todo cocina, ¿vale? Tiene que ser por un back, que es lo único, bueno, tirando un pepo de zofiado de as, o una granada incluso. Pero como veis, se ve todo, todo, toda la zona de la barra, que mucha gente se cubre detrás de la barra, mucha gente se mete en este huequito y por aquí está la rotación, ¿vale? Si hay alguien despistado, bueno, lo enseño mejor desde abajo, si alguien está despistado del ángulo que estamos cogiendo, es justamente este, ¿vale? Fijaros, estamos viendo esto, ¿vale? De hecho, mirad, aquí está la bomba, ¿vale? Estamos viendo todo desde esa dronerita, que además nos da bastante protección, o sea, tenemos toda la ventaja. Veis, cualquiera que pase por aquí también le podemos dar, o sea, que está bastante bien el spot. Luego, además, podéis, si queréis hacer un... Esto ya no es como spot como tal, pero bueno, si queréis hacer un poco el moñas, vale, que sepáis que podéis hacer aquí rapper. Es que a mí estos rappers con back me encantan, siempre los hago. Vale, podéis hacer aquí rapper inverso y sin llegar a entrar al objetivo, vale, podéis abrir. Ahí está, y podéis desde aquí cubrir, pues veis, la barra, la entrada, la puerta y demás, ¿vale? Pero bueno, no es lo mejor del mundo, pero bueno, que sepáis también que se puede hacer si no queréis entrar o si estáis jugando solo Q y no han limpiado a vuestros compañeros y queréis hacer un poquito de vertical, que sepáis que bueno, que lo podéis hacer de esta forma. Y bueno, otro spot en el mapa de frontera, que es un poco raro uno, pero bueno, está bien, o sea, no es lo peor del mundo, la verdad es que mola. Vale, lo que... Joder, madre mía, está el del altavoz gritando porque tengo la fase de preparación quitada. Vamos a ello, lo que vamos a hacer va a ser poner aquí una mira, ¿ok? Sin reforzar, así, tal cual, pim, pam, y la ponemos. Y una vez puesta, vamos a hacer lo siguiente y es poner aquí otra mira, ¿vale? Sin reforzar también agachada. Y vosotros diréis, ¿qué demonios estás haciendo, Miguel? Pues no lo sé porque la he dejado de poner. A ver ahora, ahí está. Vale, la ponemos y desde aquí ahora vamos a tener lo siguiente, y es que podemos ver quién va a pusear esta zona, ¿vale? Y tan solo tendríamos que levantarnos y disparar. Entonces ellos lo que van a ver es lo siguiente, ¿vale? Ellos cuando puseen van a ver esta mira aquí, pero no van a ver la de atrás. O sea, ellos si no han droneado, que también pueden dronear, esto lo de siempre, si pones un mute o un mozi, bla, 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 ¿no? Si tenéis compañeros eso es más fácil, como siempre. Pero ellos si vienen por aquí van a ver esto, van a decir, oh Dios mío, hay una mira ahí sin reforzar, dispara a los pies, ¿vale? Entonces ellos van a estar disparando ahí. Y vosotros realmente lo que vais a estar es más atrás, con lo cual no os van a dar. A ver, es probable que una bala perdida pueda alcanzar, pero no es la idea. Y desde aquí, pues, les podríais enchufar sin mayor problema, ¿vale? Y más si os abrís esto para que las balas perforen mejor, ¿vale? Vosotros os dejáis esto abierto. Podéis poner una Zami aquí también para ayudaros. Ok, desde aquí, pues ya veis que pillarles va a ser bastante sencillito, ¿vale? Y vais a tener una ventaja. Bueno, pasamos al litoral, chicos. Último spot de todos y el más increíble. Me lo deja. Voy a leerlo para no equivocarme porque es un spotazo y la verdad es que se lo agradezco porque me lo ha tenido que grabar dos veces porque es tan complicado que no me salía ni a mí, ¿vale? Me lo dejo por aquí el señor Goya 27. PlayStation, por si alguien quiere agregarle. G-O-I-A-27. Y bueno, me deja este spotardo que la verdad es que es una auténtica locura. Vamos allá, porque no es nada fácil, ¿vale? Vamos a venir a la puerta de la cocina. Vamos a colocarlos en medio, aproximadamente, ¿vale? Aquí. Vamos a mirar hacia esta zona, ¿vale? Con Azami. Vamos a sacar un kunai y vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Justamente, ¿veis la línea de abajo del barril? Esta que hace así como un poco de relieve. Pues justamente aquí, ¿vale? En medio, por así decirlo, donde se cruza el palo rojo y la línea. Vamos a poner ahí justo una Azami. De tal forma que esto nos va a quedar así. Una vez que tengamos esto, nos vamos a venir a este lateral, ¿vale? La zona izquierda, y vamos a buscar esa opción de salto a la altura de, bueno, por así decirlo, la cabeza, ¿vale? Que esto es la parte difícil porque si habéis colocado mal el kunai no os deja. Fijaros que ahí sale, pero sale muy poquito, ¿vale? La opción. Ahí me ha salido y como veis, os vais a subir aquí, en este barril doble. Es muy difícil, ¿vale? Buscar justo esa opción. Y una vez que estéis aquí, si miráis más o menos a los tornillos de la parte superior izquierda de la mesa, bueno, aquí hay unas cajas, las rompéis, obviamente, ¿vale? Vais a mirar aquí a estos tornillitos y más o menos a esa altura vamos a darle a subir y deberíamos de subirnos encima del mueble. Yo os digo, no es nada fácil porque hay veces que eso, que te caes para adelante y demás. Entonces nada, de nuevo buscaríamos por aquí el vault, ahí está, ¿vale? Y buscamos por aquí la opción de salto, un poquito más a la derecha si lo veis necesario. Yo os digo, aparece a veces, otras veces no. Upa, que me caigo. Es un poco complejo. Ahí está, ¿vale? Y como veis, ahora sí que lo he conseguido. Podemos movernos por aquí, agacharnos y bueno. Esto, vamos, es una locura. Con un vigil aquí arriba es imposible que te pillen. Vais a siempre a sorprender. Madre mía, el bug visual este. No sé si lo parchean porque es horrible, ¿eh? Vale, entonces fijaros, podemos ver la puerta de cocina. Si nos tumbamos también, ¿vale? Podríamos abrirnos aquí. Bueno, sí que es verdad que para moverse por aquí hay que tumbarse muchas veces porque se queda ahí como medio bugueado. Pero podríais disparar los que entran por main door desde aquí arriba. Es una auténtica salvajada, ¿vale? Podéis disparar hacia la zona de CCTV o vigilancia. Ahí está, que justo veis los pies. O sea,
Que no, que no, que esto es un abuso, ¿vale? Es un spot súper abusivo. Pero bueno, ahí está. Es ya digo, un poco raro porque te quedas así que como medio bugueado con el techo porque estás demasiado cerca, ¿vale? Pero bueno, ahí está. Una locura. Una auténtica locura de spot. Espero que os haya molado mucho el vídeo, chicos. Y bueno, nos vemos en uno próximo. Chao, chao.